Ahora es que se pone. Sí, la fotito, como que. La fotito no, por favor. Hasta mañana. Yes.
Did you receive a letter from me? I don't know. I wrote you a letter probably 2 months ago. Uh-huh. And I suggested you to make this kind of meeting with people. Uh-huh. Do you remember something about that? I don't know, because I get many letters similar, you know. So. Because I have been a guitar major. Many people here in the college university have my guitars, so they find them very good. Would you like to have some of them? I don't have time now, you know, we have to, we're getting a plan. Thank you. Yes, no, sorry we don't. Es que voy a mandar todo eso. ¿Por qué? Paco. Pues Paco, pues. Paco. Quizá interesante, siendo que el flamenco es quizás menos, es menos conocido, curiosamente, es menos conocido que digamos la guitarra clásica, sobre todo en un entorno así. Es quizá interesante mencionar un poco sobre en qué se basa lo que uno toca en el flamenco. Es que muchas veces, y volviendo al tema de que hay una especie de tópico que es el flamenco y se, por ejemplo, si uno rajea la guitarra, es un sonido muy flamenco y casi es imitar una cosa de una forma muy obvia, que no, en realidad no tiene más profundidad que eso. Entonces, el flamenco, aparte de que tiene, lógicamente, es un proceso histórico, cultural, social, tensiones, guerras, dificultades raciales, discriminación, alegría, amor, muerte, todo una serie de historias de la vida, de realidades de la vida que están muy presentes en la realidad que es el flamenco, la música del flamenco. Aparte de eso, que es muy difícil meterse en ello, pero que es una realidad, también está, digamos, técnicamente el flamenco se desenvuelve pues, por varios estilos que han, a través de la tradición y del paso del tiempo han llegado a definirse y han llegado a nosotros. Muchas veces hay varios estilos, ¿no? Pero hay uno que es, bueno, digamos una forma que se repite de diferentes maneras, se repite bastantes veces, y es 12 tiempos, de un compás de 12 tiempos, con acentos en diferentes lugares. Por ahí anda la soleá es un estilo fundamentalísimo en el repertorio flamenco, la bulería que se desprende de la soleá, o por lo menos es muy parecida, tiene un parentesco rítmico importante, pero es mucho más rápida, más sincopada, más nueva, más viva, digamos, en rítmicamente. Está las alegrías, que en sí es un grupo de otros estilos, como son cantiñas, mirabrá, caracoles, alegrías en sí, alegrías de Córdoba, alegrías de Cádiz. Todo eso va en 12 tiempos y también hay otros estilos. Pero, digamos, tres fundamentales serían eso. Y van en 12 tiempos con acento en el tiempo 3, 6, 8, 10 y 12, creo. 3, 6, 8 y 10. Sí, es que uno no cuenta. 3, 6, 8, 10. Entonces resulta que es, digamos, si uno está contando, entonces hay un pulso en esos acentos, en esos golpes del compás, que uno lo va sintiendo y ahí se va expresando, digamos, el carácter, una forma universal, el carácter de cada estilo que uno está tocando. Entonces, si uno está tocando por soleá, entonces hay, digamos, hay una armonía que también decide, lógicamente, que decide lo que es ese estilo que estamos tocando. La armonía de la soleá es mi con un fa extraño, y entonces los acordes típicamente, súper típicos del flamenco,
flamenco. Y entonces en esa armonía que cae en, ciertos golpes del compás es como se forma, digamos, el estilo de la soleada. Entonces uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Se va cambiando la armonía, incluso los golpes del ritmo se descuadran para crear tensión, etc. Y entonces voy a tocar un poco más por soleá. Thank you.
lo que se te ocurre. Entonces, si tenemos ahí que 1, 2, 3, 4, 5, 6, si se acelera, es, si se va acelerando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Patrón y sin hacernos más largo, si se cambia la tonalidad, o sea, por ejemplo, la tónica y el mayor es la alegría, que también tiene un carácter diferente, pero lleva los mismos golpes de compás. Quizá acercándome un poco aquí a Chile o a estos lares de por aquí, también hay otros estilos que son de unos ritmos incluso hasta parecidos, pero muy cercanos, como es el tanguillo que nosotros tocamos allí, es una cosa muy típica, un cante muy típico y muy rítmico, muy sensual de Cádiz. Que hay mucha música por aquí que se parece, incluso el zapateado que yo toco, el tanguillo y el zapateado, que es un ritmo, es idéntico, el ritmo en sí es idéntico. El zapateado es un poco más rápido y más recto, más plano que el tanguillo tiene más gracia, digamos, el cante, el baile del hombre o la mujer, pero entiendo que es un ritmo que todo el mundo lo podría seguir como el zapateado. Si
se divide, es como un patrón que se repite. No es eso, pero sin embargo el ritmo va a acentuar en diferentes lugares. En vez de ser... Yo es que no sé música, cuidado. Entonces, si se va midiendo el ritmo así, resulta que el acento en sí va en otro lugar, va aquí. Entonces, siente el ritmo en su sitio, pero también lleva el acento en otro sitio. Gracias.